¿A qué? Buen día, mis amigos. Pues ahorita estamos otra vez en esta lomita. Vinimos la semana pasada y aquí empezaron a salir casquillos de 30-30, Mauser de 22. Y aquí le vamos a dar un ratito. Hoy me traje el Fisher con esta bobina porque me da chance de meterme sobre los arbustos y todo eso, la bobina. Y la doble D pues es más, pues obviamente redonda. Y pues no me da chance de entrar ahí a todos los arbustos abajo y todo eso. Es más cómoda esta bobina. Vamos a ver qué sale. Ahorita van puros casquillos de 22, ojivas de 30-30. Y se ve interesante esta lomita. Se ve interesante. Vamos a ver qué, a ver cómo nos va. Un saludo. Bueno, amigos, de este punto están saliendo pura ojiva, puro plomo, puro plomo. Aquí andamos abajo, abajito, y acá es arriba, debe estar mejor ahí arriba. Pero sí está saliendo puro plomito, como este que me acabo de encontrar. Está ras. Es como de 32. Está ahí atrás. Pero bueno, vamos a seguir. Ya con que esté saliendo algo ya es ganancia. Andamos en buen lugar. Ya nada más hay que dar con él. Pues con el punto nada más. Pero si es esto, hay que seguir hasta que demos con el puntito bueno. Bueno, vamos a seguirle. Por ahí anda mi compañero Noé. También igual. Puro plomo lleva. Bueno, seguimos. Amigos, otro objetivo igual aquí a ras de tierra. Aquí está, mira. Es una bala completa, así está, flor de tierra. Bueno, vamos a seguirle a ver qué más da este punto. Bueno, amigos, primera monedita que sale. Por ahí está. Vamos a ver de cuál es. ¿Ya la vieron? Salió del hoyito ese. Vamos a ver. Thank you.
Se ve buena esta moneda, ¿eh? No, de 50 centavos. Es como del 70, 1970. Bueno, pues ya salió una monedita. Saludos. Bueno, amigos, al lado del objetivo este de la moneda, tenemos otro tono aquí. Vamos a ver qué es. Esperemos que sea como nadita. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está otra monedita. Y esta es de... Es una Josefa. Es como de igual, como de 1968 más o menos. Bueno, pues ya de perdido salió otra monedita. Creo que por ahí escucho otro tono, vamos a ver. Saludos. Y al lado de, este fue el primero, esta fue la segunda, y más adelantito tengo otro tono. Vamos a checar, está un poco más alto el tono. Le llega a los 60. Ay, aquí se les cayó la alcancía aquí. Por acá tenemos otro. Acá está otro tono y aquí está otro. Vamos a checar. Ahorita les aviso qué pasó. Bueno, amigos, sí salió otra moneda de aquí, de más adelantito. Por aquí está. Ahí está. Aquí salió una, por aquí otra. Y más allá otra. Debe ser del mismo año más o menos. Que sí es Josefa también. Bueno, ya tres monedas juntas aquí. A ver si me puede dar un tono por aquí más adelantito, se los muestro. Saludos. Este es otro tono ahí. Una pulgada, está ahí, luego vamos a checarla, vamos a sacarla juntos. Okay. Se echa por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero aquí está, ya salió esta chiquita. Debe ser otra Josefa chiquita también. Bueno, amigos, vamos a revisar bien aquí todo el punto este. Pues ya, cuatro monedas de aquí. Cuatro moneditas.
Aquí estamos, saludos. Bueno, amigos, pues aquí ya nos íbamos. Pero pues aquí está otro tono. ¿Qué hacemos? Vamos a sacarla. Porque ya no se está aquí en el sol tanto. Aquí nos está dando otro tono. Dice que está igual a una pulgada. Vamos a sacarla. Aquí está. Salió luego, luego. Igual es otra Josefa. Bueno, moneda es moneda. Ahí está, 5 monedas aquí. 5 monedas. Debe haber más por aquí. Vamos a checar. Saludos. Bueno, amigos. Aquí acaba de salir un cartucho de Mauser. Es un cartucho revolucionario. Usaban los federales el 7 milímetros de Mauser. Es el único que he encontrado ahorita grande. Bueno, saludos, ya casi nos vamos, se nos acabó el agua y ya está el sol, pero bien fuerte. Bueno, ahí estamos, saludos.